Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí estamos con el DLC de Sombras de Rose en Resident Evil 8 Village. Nos quedamos aquí, por cierto no he dicho, soy Oscar, bienvenidos. Frasco 4 de variante. Vaya. Tranquila, tú puedes con esto. Vale, vamos a abrir la puerta, a ver si hay que algo por coger. Nada. Nada. Vale. Venga, vamos. Que nos tenemos que dar caña con Evelyn. ¿Dónde está la condena de Evelyn? ¿Dónde estás? ¡Nunca escaparás! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ah! Aquí. ¡He portado puta! Joder, cómo reparte esta, ¿no? Nada. Espera que baje la guardia, Cano. Tengo que seguir la instrucción. Vale. No, 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 no lo estoy. Ahora usa esto. Adiós. Qué mal lo he hecho, tío. Vale, despacito, ¿eh? Venga. Por aquí. Para que baje la guardia. Ahí está. ¿Puedo salir ya? Vaya, está cerrado. Joder, con las ondas esas que mete. Háchate, hay que cubrirse. Vale, ya le pillo el truquillo. Venga. Cuidado por donde pisas. Si no hubieras nacido, todo habría sido perfecto. ¡Sal de aquí! ¡Menuda estúpida! Rápido. Michael. Rose, cuidado. Él me ha salvado. Pero ¿a qué precio? Esa voz es mi padre. Es Michael. ¿Mi padre? No te rindas, Rose. Busca el cristal. Gracias a él puedo continuar. Tengo que encontrar el cristal. Encuentra el cristal purificador. No sé dónde estoy, pero creo que estoy en las exteriores de la casa Benevento. Vale. Vale. Guardemos en el 7. Vale. Bien, vuelvo a tener armas. O sea que volverá a haber enemigos, imagino. Vale, por aquí nada. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué hace aquí todo esto? Ah, es lo de la llave de los 3 símbolos. Bien, munición de pistola. ¿Puedo hacer algo? ¿Objetos? No. Necesito pólvora. Vale. Munición de pistola. Me están dando mucha munición de pistola, ¿eh? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es eso de ahí? Es este lugar. Como un núcleo enorme, ¿no? Sigamos. Por aquí, ¿puedo pasar? Sí, sí. Núcleo gigante, ¿ves? ¿Eso qué es? ¿Es una Rose esa? ¿Qué? A ver, yo miro por aquí por si me dejaba algo. Mira. Es la aldea, ¿no? Pueblo, vamos. Aquí no hay nada. Tiro por ahí. Sabio blanca, no la necesito ahora mismo. Nada. Vale. Medicamento, esto me viene muy bien. Tengo para hacer medicamento, por cierto. Sí. Ah, bueno, si tengo 5, macho. Si lo sé, no lo hago. No me había dado cuenta, macho. Igual que en el castillo. Correcto. Vale, a ver. Me siento más fuerte que antes. Ya lo ves. Fuera. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? ¿No me dejas? A ver, ¿me dejáis pasar o no? ¿Se ha quedado atascada? Ahora. Eso. A ver, que te estás quedando atascada, Rose. La Virgen, qué mal está hecho eso. ¿Se levanta? ¿Qué pasa si la disparo? Sigamos. La estatua de la plaza del pueblo, muy cambiada, por cierto. mejor. Vale, espera. Pasa, pasa, pasa. Despacito. Necesito ese cristal. A ver, ¿por dónde bajo? Por aquí. Baja un poquito. Venga, vamos. Bien, avanzando poquito a poco. ¿De aquí es de donde vienen esas copias? Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Disparar ahí? Una máquina para guardar, eso porque habrá algún enfrentamiento, seguro. Vale. Ha estado aquí. Munición de pistola 23. La megamiceta sobre la memoria de todos los organismos vivos que tiene a su alcance, pero hay ciertas leyes que dominan el sitio donde son almacenadas. Es importante catalogarlas. 1. Las memorias que componen esta dimensión no tienen por qué reflejar la realidad. 2. Solo aquellos sintonizados con la mutomiceta en vida retienen control de sus facultades en esta dimensión. Esto coincide con mi interpretación de la megamiceta, tal y como me fue revelada en visiones antes de morir. Sí, mi muerte. Mi cuerpo físico ya no existe, fue absorbido por la megamiceta, y no por ello me puede la angustia, porque este destino me ha abierto los ojos de una manera fascinante. Todos estos años he luchado sin descanso, no han sido en vano. Las memorias, la conciencia, la comprensión y el conocimiento que he acumulado en vida se han transferido, a la megamiceta, la cual es la fuente de poder que hace posible esta dimensión. Si consiguiera ese poder, podría controlar los pensamientos y las memorias ajenas. Por supuesto, no es una situación ideal. Con tantas mentes y memorias reunidas aquí, encontrar y seleccionar a una sola persona es un desafío considerablemente difícil. Sus memorias están aquí, sí, pero disolutas. Es posible que lo que necesite sea un anfitrión apropiado para contenerla. Y por supuesto, conozco la anfitriona perfecta, la única candidata real en todos mis años de búsqueda. Rosemary Winters. Rosemary Winters. Muy bien. Una escopeta, a recargar armas. Vamos a tener un enfrentamiento contra un jefe y lo sabéis. Medicamento. He estado experimentando con la posibilidad de manipular y vivir las conciencias almacenadas en la megamiceta. Cuando una persona muere, su conciencia queda almacenada y preservada, pero con el tiempo acaba diluyéndose y difuminándose en su interior, a la vez que se mezcla con otras conciencias y memorias. Extraer y reunir las piezas de alguien que se ha difuminado ha sido un esfuerzo monumental. He experimentado probando a unir conciencias de individuos diferentes para crear una entidad. Resultados. Es fascinante. He reunido fragmentos, rebobinado los hilos y he creado un individuo nacido en esta dimensión. Un éxito, sin ninguna duda, pero aunque su peculiar físico me recuerda a un hombre que un día conocí, su psique parecía ser profundamente retorcida y además le faltaba parte del rostro. Conclusión. Manipular memorias para crear a una persona es posible, pero dichas creaciones no son perfectas y son algo inestables. No es posible crear un anfitrión siguiendo este proceso. Pues muy bien. ¿Quién escribió esto? A ver, ¿hay más objetos para coger por aquí? Joder, qué cantidad de munición de escopeta me están dando. Y de munición de pistola aquí. Se va a liar la marimorena. Se va a liar la marimorena. Salvia blanca. ¿Cuántas salvias de estas tengo? Rama. Vale, 4. Bien. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Otra vez esa sensación. Es tan fuerte. Debe de ser el cristal. Estoy cerca. Michael. es por aquí. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Dios oscuro que vives en nosotros y en el cual vivimos, otórganos un nuevo mundo, creado a tu semejanza. Tu oscura conciencia supone una segunda oportunidad para nosotros, ofrecida con gracia y aceptada con alegría. Bebe la sangre del Cordero perdido mientras cae en tu tierra de sombras. No para destruir, sino para preservar y, una vez más, crear vida. Esto es muy retorcido. A ver, por ahí no puedo ir. Por aquí. Este es el de verdad. Puedo sentirlo. ¿Significa esto que soy normal? Rose, he esperado mucho tiempo para verte. ¿Quién? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No, pero ¿qué dijo? ¿Él dijo? ¿O yo dije? Ese que era una ilusión. Muy convincente, ¿no es verdad? No puede ser. Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva. ¡Rose, corre! ¡Ethan, Alemania! ¡Corre! No les has dado el permiso de manifestarse. No puedes salvarte, Rose. Nadie puede. ¡Rose! ¡Rose, corre! ¡No puedes! Ahí estamos protegiendo. ¡No de mí! Vamos, papá, sigo. ¡Para! ¡Espera! ¡Eres tú de verdad! Sí, pero ahora debes correr. ¡Corre! Toma, escopetazo. Muy bien, hija. Qué bueno, padre e hija ahí luchando codo con codo. ¡Rose! Gracias. ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? Para facilitar las cosas. Tenía que protegerte. Siento haberte dejado sola, pero buscaba una salida. Venga, vamos, te sigo. Estamos cerca. ¡Rose! ¡Deja en paz a mi familia! ¡Rose, vamos! No puedes escapar, Rose. Ethan, persistente como siempre. ¡Papá! Rose, es tu oportunidad. Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que...! ¡Ey, insolencia Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! Tranquilo, papá. Confía en mí. ¿Creías que tus poderes servirían contra mí en el corazón de mis dominios? Ni esto. Vale, esto para esquivar. Viendo el esfuerzo que has hecho para dejarme de ellos, yo diría que sí. Tengo escopeta, madre Miranda. Y tengo pistola. Primero, tengo la pistola más calentante. Vale, no le hago nada. Genial. Esquiva, Rose. Esquiva, siéntate. Esto acabará. No le hago nada. ¿Qué tal esto? ¿Qué va a hacer? Toca esto. Esquivado, bien. ¡Ofréceme tu vida! Bien, bien esquivada. Esto es sencillo. Tendrá que ponerse en un momento a tiro para poder darle fuego. Muévete. A ver. No te resistas. Y se oirá el llanto del crujir de dientes. ¿Por qué sufrir sin morir? Estamos esquivando, pero no la estamos dando. Fuego. Ahí ha salido sangre, ¿eh? Vamos a probar que yo creo que sí la estamos haciendo daño, ¿eh? No recargues ahí, que te estoy dando para que esquives, condena. Ahora recarga. A ver. Mejor es que la pistola. ¿Por qué luchas contra mí? Creo que ahí le he hecho pupa. Sobre proyectiles. ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a tu madre. Pertenecéis a mundos distintos. Le una sobre proyectiles. Allá voy. Ah, vale, vale, vale. Es un timing. Hay que hacerlo en el momento correcto. Venga. Ahí está. Vale, vale, ya he pillado cómo va. Ya he pillado cómo va. Tengo que absorber eso es. En el timing perfecto. Ahí está. Y ahora, cuando se lanza por mí, la tonta. Ahí está, le hemos metido. Ahora es cuando. No lo permitiré. Imposible. Perfecto. Perfecto, ya le he pillado tranquilo, chavales. A ver, vamos a tirar proyectiles otra vez. Es increíble. Munición de pistola, ¿eh? Ah, que hay aquí munición. Confiarás de opinión cuando acabe con tus planes. Loca esta. Cuidado. Bien. Ah, ese sí, vale. Móvete tú, hay que moverse, ¿eh? Mierda, no la he visto venir. Cuidado, que estamos tocaditos. Vamos a echarnos una de estas. Y una de estas. ¡Ven a mi lado! Vale. Venga, lánzame los proyectiles. Toma. Por eso has de ser tú. Tú eres la única que puede devolverme. ¿Qué vas a hacer ahora, Miranda? Lo que tenga que dejar, yo conseguiré. Tengo... Ah, sí, tengo sabia de esta. Puedo meter otro ataque de megamiceta de esos. A ver, no te has dado cuenta. No hay final. Intenta pillarnos por la espalda siempre, la condena. Tengo la bruja malvada al final de su reinado. Eso es. Está tirando chapacote para todos lados. Eso es. Ahí no puedo esquivar porque estoy pegado a la pared. Muévete. Ahí está. Venga. Acércate, campeona. No te rindes. Realmente eres hija de Eva. Esa alma persistente que brilla en tu interior es la que te convierte en la anfitriona perfecta para Eva. ¿Dónde estás? Fallado. Bien, los tres absorbidos. ¿Dónde estás? Ahí está. Ven, que vas a comer plomo. Intenta esquivar esto. ¿Qué es esto? Iba a dejarte algo de bote, de pistola. Venga, recarga. 4. Venga. Bueno, que no veo nada. Uf, ¿cómo pone eso, no? ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! Usa esto. Mátala. Cuenta con ello. ¡Regresa y otórname tu poder! Por ella. Vamos. Realmente habría sido la anfitriona perfecta para mi Eva. No soy anfitriona de nadie. Ni una maldita copia. Soy yo, Rose. Y tú estás acabada. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eva! Cariño. ¡Oh, Dios mío! Eres tan mayor. Y aunque tú no lo vieras, yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. Todo lo que hiciste fue protegerme. No. Esta vez no. Perdiste tu oportunidad. Lo siento mucho. No. Fue mi elección. Y no me arrepiento de nada. Si te hubiera dejado, nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara. Todo está bien. Estoy bien. Estoy tan orgulloso. Tan orgulloso de ti. Te quiero, Rose. Yo también, papá. vuelto? He vuelto. Papá. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede ser. No creo que sí, pero sí. Papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro, especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Bueno, chicos, pues esto fue Sombras de Rose, Shadows of Rose. Me ha gustado. DLC cortito, al pie, como digo, con una primera fase de exploración en el castillo de Dimitrescu, una segunda fase en Benevento más tirando al puzzle y un poco más a sigilo, y un enfrentamiento final contra Miranda, que yo pensé que no iba a salir, Bueno, de hecho, tampoco pensé que fuera en ningún momento a salir Evelyn. Y ha aparecido, Madre mía. La duda me queda. Esta última escena que he visto, en la que salimos en el coche y viene una persona andando, que, bueno, ya en el juego dimos por hecho que era Ethan. ¿Es Ethan? O sea, lo han intentado, digamos, relacionar con el final del juego. Bueno, no sé. La verdad es que ha quedado un final bastante curioso, muy interpretativo, eso sí, muy interpretativo, puede dar a muchas teorías. Pero bueno, nosotros no nos vamos a hacer aquí paja mentales, nunca mejor dicho. ¿Y qué puedo decir? Que me ha gustado mucho el DLC. cortito, quizá un poquito, un par de orillas más le hubieran venido bien. No sé si nos ha llevado 4 horas y poco terminarlo, 4 horas por ahí, pero lo he disfrutado mucho, mucho. Y más, diría que casi que me gusta más la primera parte, que es en el castillo, que tiene juzgas llaves y tal, más como los Resident Evil clásicos. Y bueno, ya hará cada cual que decida si merece la pena comprar la expansión de los Winters, que son 20 euros, y tenemos este modo de juego, unos contenidos adicionales para los mercenarios, en el que podemos jugar con otros personajes, y el modo en tercera persona, que bueno, en muchos juegos prácticamente se regala con una actualización, pero bueno, aquí han hecho un paquete todo, lo cobran a 20 euros. Bueno, ya cada uno que decida si merece la pena o no. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. He disfrutado mucho el DLC, me gusta mucho, me ha entretenido mucho, y bueno, yo creo que con esto damos por cerrada ya la saga de Resident Evil Village. No sé ya para dónde irá la saga en futuras entregas, no lo tengo claro. En fin, espero que no tarde mucho en seguir con esta saga, que a mí personalmente me apasiona. Y por mi parte nada más, mandaros un saludo, agradeceros a todos los que habéis apoyado el DLC desde el principio hasta el final, y como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal. Voy a dejar el vídeo capturando, pues si hay algún final extra, pues créditos y demás, y si no, pues aquí nos despedimos. Gracias a todos, amigos, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros.